respetar las distancias de seguridad. Se han marcado un gol, ni todavía no habíamos ni siquiera saltado al campo y ya se han puesto por delante. Yo creo que nos ha hecho mucho daño, nos ha hecho mucho daño. Creo que el equipo no le ha encajado nada bien y creo que eso, pues bueno, al final nos ha condenado. Bueno, esta categoría lo hemos hablado muchas veces, al final no te concede errores, no te perdonan los rivales y bueno, pues hoy una vez más nos han chutado creo que dos veces a puerta y otra vez nos vamos con un gol. Lo que necesitamos es un resultado, lo que necesitamos es una victoria. El equipo lo que necesita es coger moral, es ganar tres puntos y que toda esa ansiedad o todas esas ganas o ilusión que tenemos, pues que la clasificación, en este caso los puntos, pues nos den más tranquilidad para poder seguir creciendo. Es un partido pues muy igualado, como esperábamos, que hemos tenido el acierto en la primera jugada que ensayamos el saque inicial y alguna vez sale, pues mira, y se ha salido hoy. Más que ocasiones han sido llegadas, ¿no? Han sido centros, pero no ha rematado ninguna clara, ¿no? Nuestro portero no tiene que hacer ninguna intervención, digamos, clara. Pero es verdad que en cualquiera de esas, el año pasado perdimos así nosotros, en un balón parado, un balón que se quedó por el área y nos la metieron. Esto nos sirve para crecer, sobre todo para entrenar a gusto, mejor, con más tranquilidad y a ver que somos capaces de hacer esta liga tan corta y tan rara que nos está tocando vivir, ¿no? Quizá en primera división hay otras cosas que no son las áreas, pero en segunda B, el que domina las áreas domina el fútbol. Es así.